Hola a todos, prestad atención a lo que voy a hacer ahora mismo. Bien, esos cambios de arma que habéis visto son necesarios en este caso. Porque, bueno, luego os lo explicaré y las gemas las veréis al final del vídeo. Pero es para activar unos potenciadores de daño. Bien, esto lo explico porque ya en el anterior combate contra el perro guardián, el nivel 4, era el fácil, el primero que te encuentras. Ese, bueno, no tenía mucha historia ya que la barra de vida era corta y con 4 hostias prácticamente caía. Incluso en nivel 4. Bien, pues aún así hubo alguien... No sé si lo dejo en serio o qué. Siento, no sé qué. Bueno, pues ahora lo explico para que no haya lugar a malentendidos. Ya digo que las gemas las veréis al final del vídeo. Y si queréis, bueno, subo otro vídeo explicando dónde farmearlas, que es precisamente justo antes del jefe este. Bien. El tema es que en el bastón enroscado y en el trabuco de cazador tengo gemas que me van quitando la vida poco a poco. Esas que te drenan la vida, pues, cada gema más o menos unos 7-8 puntos de salud por segundo. Bien. Tengo 3 en total, serían unos 8x3, 24. Bueno, creo que una este de 3, entonces sería de 23 puntos de vida por segundo. Aparte de eso, utilizo lo de las balas de sangre. Vale, porque esto te quita un porcentaje de vida. Y bueno, ¿por qué hago esto? Pues porque con este jefe y con este personaje, en un cáliz maldito en el cual la barra de vida te la baja a la mitad, es totalmente inútil cargarte de protecciones. Os lo digo en serio, es perder el tiempo totalmente. Entonces, lo que tengo que hacer es cargármelo cuanto antes. Ya que, en cualquier caso, haga lo que haga, de cualquier ataque me va a matar. El único que no me mata así de un ataque es la lava. Con la armadura de ceniza de hueso, creo que sí. Sí, creo que es esa. Pero ese ataque es el que menos me preocupa porque este se ve a la legua. El resto son los que tengo que esquivar bien y no puedo cometer errores tontos. Bien, las gemas que vais a ver al final del vídeo, fijáis en la descripción. Es una pena porque solamente tengo dos, la tercera no la puedo equipar porque la tercera sería una gema normal. La tercera es de esas menguadas y todavía no he encontrado una maldita menguada que haga lo mismo. Bien, esas gemas lo que hacen es que tienen un ataque físico, una bonificación de ataque físico normal. Bastante baja, un 8% o algo así. Pero, si os fijáis, luego pone físico a punto de morir. Más 24%. Lo que, sumado al 8% inicial, más lo del arma, pues serían un... A ver, 24 y 8 son 32. Es un 32% más de daño por gema. Bien, el tema es que sí hay unas gemas que dan un 27%, pero esas da igual si tienes la vida baja o alta. Pero ya digo, aquí eso no me preocupa lo más mínimo. Es decir, preocuparme por si me voy a poder curar o no es una tontería con esto. Totalmente. Luego, bueno, el papel de rayo también ayuda, obviamente. Ya que este tío es bastante vulnerable al rayo. Bueno, bastante vulnerable quiero decir que no... que le hace daño, vaya, que no... Pero que no lo va a reventar así, solo porque tenéis rayo. Y luego las píldoras de sangre de bestia. Eso es otro potenciador de daño. Que a medida que vais cerrando, sobre todo con la sierra, se ve muy bien. La barra se va llenando y vas haciendo un poco más de daño, un poco más de daño, un poco más de daño. Bueno, lo ideal sería tener la barra de vida, o sea, la barra de bestialidad a tope. Pero como este personaje tampoco tiene mucha estamina, a pesar de las runas que tengo. Que tengo dos runas, una que me sube un 15% y otra un 10%, pero bueno, un 15%, o sea, un 25% de poca cosa, sigue siendo poca cosa. Ayudan, pero no son determinantes. Eso con un personaje con una barra de vida más larga y tal, pues sí, se podría intentar hacer el combate normal. Vale, tipo de, bueno, me pega un poco y me curo y tal. Que aunque es un cáliz maldito, pues este tío sí que tiene ataques que revientan. Pero no todos. Entonces se podría hacer intentar un combate normal. Pero es que viendo el pastel, yo desistí desde el principio ya de hacerlo así. Bueno, al final tenéis las gemas y ahí lo tenéis. Ah, por cierto, la ceniza de tuétano también me ha ayudado. Venga, hasta otra.